En el módulo 2, a manera de ejemplo, trataremos las bases de los suplementos nutricionales. Por ejemplo, miraremos los minerales, las vitaminas, los fitoterapéuticos, enfocándolos en casos clínicos para que podamos aplicarlos de manera práctica en nuestra consulta. También veremos qué debe y qué no debe tener un suplemento nutricional, cuál es la calidad de un suplemento, tener criterio a la hora de escoger cuando un suplemento tiene las características para que sea realmente bueno. Los invitamos a que participen de este máster de suplementación integrativa.